cuentos de Juan el Molinero. Se cierra la escuela, la clase acabó. El valle está en silencio, ya se oculta el sol. Las vacas del prado también se acostarán y al día siguiente bien lo pasará. Vamos a la casa de Juan el Molinero a escuchar los cuentos que cuenta muy sincero. Amigos de Nina, la casa llenaremos a Juan el Molinero, a Juan el Molinero, vamos a escuchar. También. Lo que más me gusta es poner el Belén. Mira, tenemos un montón de figuritas. Sí. Acabo de ver a Marcelo. ¿Quién es Marcelo? La oveja que compramos el año pasado, ¿no te acuerdas? Pues no. Tenemos tantas ovejas que ya he perdido la cuenta. Tenemos 16 ovejas y yo las conozco a todas. Mira, acabo de encontrar a Ruperta. Venga, Nina. ¿Quieres ayudarme a poner las figuritas del Belén? Oye, ¿no vas a contarme este año un cuento de Navidad? Claro. Tenía pensado contarte cómo fue el Belén que puso Dios. ¿Dios puso un Belén? Pues debió ser el más bonito del mundo. Así es. Y fue un Belén tan bonito que todas las Navidades lo recordamos. ¡Oh! Acérquense, jóvenes forasteros. Vengan y vean las auténticas chilabas de piel de ballena del Jordán. ¿Ballenas en el Jordán, Pues claro, señor. Debe ser usted el único que no las ha visto. Precisamente un primo mío estaba pescando el otro día con un anzuelo para percebes. ¿Y qué cree usted que pesco? Una ballena. No, una trucha. Pero dice que junto a ella vio con sus propios ojos una ballena del tamaño de 5 elefantes. Toquen, toquen. Vean qué suavidad. Gracias, pero no estamos interesados. ¡Un momento, un momento! De acuerdo, les mostraré una auténtica maravilla. Quería guardarlo para mí, pero ¿saben? Ustedes me han caído bien. Observen. Es una auténtica navaja suiza. Se la compré a un chino en mi último viaje a Egipto. Es una maravilla, se lo aseguro. Tiene limpiazapatos, exprimidor de frutas, gafas para ver de cerca, botijo, canasta de baloncesto... No me dirán que no es una maravilla. Mire, todo eso está muy bien. Pero a nosotros nos interesaría saber dónde está la posada. Mi esposa está a punto de dar a luz y necesitamos... ¡Oh, sí, claro, claro! ¡Ya va, ya va! ¿Quién viene a estas horas? Buenas noches, señor. Acabamos de llegar a Belén y necesitaríamos... Lo siento, estamos al completo. Oiga, ya le he dicho que no tenemos sitio. Sí, le he oído. Pero necesitamos hospedarnos en algún lugar donde mi esposa pueda dar a luz. ¡Isabel! Isabel era la mujer del posadero y enseguida se dio cuenta de la situación. Y aunque no había sitio en la posada, habilitó el establo para que José y María pudieran descansar aquella noche. Oye, oye, te falta la mula. Anda, es verdad. Búscala en la caja. Sí, sí. ¡Ah, mira, aquí está! ¿Sabes cómo se llama? No. Se llama Roncero y nació en esta posada.
¿Y yo para qué quiero un burro recién nacido? Oh, vamos, si es una verdadera joya. ¡Mire qué estampa, qué pose! Bueno, pero es muy cariñoso. Está bien, me lo quedaré. Pero no pienso pagar un denario por él. De acuerdo, me conformo con que lo cuide. Yo soy un mercader y no puedo llevarle conmigo. No se arrepentirá, se lo aseguro. Y desde entonces, Roncero se quedó a vivir en el establo de la posada. Así que cuando vino el ángel a anunciar que el Mesías iba a nacer en Belén, Roncero se quedó muy sorprendido al saber que Dios le había elegido para dar calor al niño Jesús. Y eso que podía haber escogido a otro burro más grande y más guapo. Acércame a aquel pastorcillo pequeño, ¿te acuerdas? ¿El que tiene la cara sucia? Ese. Vale. Ten. Gracias. Lo pondremos aquí, cerca del pesebre. ¿Por qué quieres poner a ese y no a los que llevan ovejas en los hombros? Porque Dios quiso que este pastorcillo estuviera muy cerca del niño Jesús. Jesús, me llamo Neftalí y tengo 12 años. Cuido ovejas desde que tenía 6 porque mi padre murió y tuve que ponerme a trabajar para dar de comer a mis hermanos. Ellos creen que estoy loco porque hablo con las ovejas. ¡Shh! Pero ellas entienden todo lo que les digo. Ten, se llama Matilde y le gusta comer hierba. Dentro de poco podrás jugar con ella. Te he traído un poco de queso. Te lo dejaré aquí para que no se lo coma Matilde. Buenas noches, señores. He venido a traerles unas mantas y... ¡Oh! ¡Anda! ¡Pero si ya ha nacido! ¿Pero cómo? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a Dios. Mi esposo me ha ayudado mucho y el parto ha ido bien. Pero... ¿seguro que no necesita nada? No, muchas gracias. ¡Oh, qué cosa tan bonita! ¡Uy, perdón! Soy Jezabel, trabajo en la posada. Mi señora me ha enviado para traerles unas mantas y algo de comer. Muchas gracias. Sois todos muy amables. ¿Cuántos pañales ha traído? Con las prisas solo he podido traer 2. ¿Solo 2? Pero, mujer, ¿cómo ha traído solo 2? Ahora mismo voy al río a lavar uno y luego iré a la posada a ver qué encuentro por allí. Ay, pobre. Desde luego que poco previsoras son las madres de hoy. ¿Es el primer hijo? Pues sí. Ya se nota. Válgame el cielo. Yo soy la mayor de 9 hermanos, ¿sabe? Y tengo experiencia con niños pequeños. Así que le ayudaré hasta que aprenda. Gracias, Jezabel. No sabes cuánto te agradezco todo lo que estás haciendo. Menos mal que he venido. Ay, señor, una tiene que estar en todo. Y por eso en el Belén... siempre se pone a Jezabel lavando en el río. ¿Y no sabía que eran los pañales del niño Jesús? No, pero pronto se dio cuenta. ¡Oh! No temas, Jezabel. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy el ángel Gabriel. Yo no he hecho nada malo, lo prometo. Soy una humilde sirvienta. Ve, señor, ahora estaba lavando unos pañales. Eso no es nada malo, ¿verdad? Tranquila.
He venido a traerte buenas noticias. Hoy ha nacido el Mesías, el Hijo de Dios. Le encontrarás en el establo de la posada, a las afueras de Belén. ¡Mi madre! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué metedura de pata! Yo no vuelvo. No, señor. ¿Cómo le voy a mirar a la cara a esa niña después de haberle dicho todo eso? ¡Ay, Dios mío! Todo me tiene que pasar a mí. Todo. ¿Y Jezabel volvió al estable? Sí. Llegó muerta de vergüenza. Claro. Pero María estaba tan contenta con el niño que no le habían sentado mal las palabras de Jezabel. Así que las dos se hicieron muy amigas. ¡Oye, oye! ¿Qué mira, ocurre? Mira lo que he encontrado. A ver. Ay, casi se nos olvida. ¿Pero qué es? ¡Los Reyes Magos! ¡Anda! Pues es verdad. Toma, Gaspar. Ajá. Y Baltasar. Mira. Los pondremos Melchor aquí, en este camino que viene de la montaña, ¿eh? Ajá. ¿Los reyes también le trajeron regalos al niño Jesús? Sí. Ah, ¿y qué le regalaron? ¿Una bici? No. ¿Un puzzle? No. ¡Ah! El castillo de los Pequeguays con todos sus complementos. ¿A que sí? Tampoco. Oro, incienso y mirra. ¿Y con eso se puede jugar? No. Pues vaya regalos. Yo los hubiera cambiado por unos patines. Es que en aquella época había otra clase de juguetes. Escucha y verás. ¿En todos los libros lo ponéis? Sí, señor. Pues será en los tuyos, viejo chiflado. Lo de viejo lo dirás por ti. Además, el chiflado serás tú. Que no eres capaz de interpretar los signos de la naturaleza. Según mis libros, esa estrella indica la llegada del Mesías. Si fuera el Mesías, el cielo se llenaría de estrellas fugaces. Habría fuegos artificiales y otros prodigios. Una estrella solitaria no me parece nada espectacular. Claro, si por ti fuera, habrías puesto serpentinas en los árboles y repartido caramelos a la gente. ¿Eso es lo único que se te ocurre? ¡Oh, ya basta! ¿Es que no podéis dejar de discutir ni un minuto? Parecéis dos críos. O peor aún, dos loros parlanchines. ¡Uy, lo que ha dicho! Lo he oído, lo he oído. ¡Jovencito! Tienes suerte de que no me apetezca bajarme del camello, porque ibas a necesitar una buena operación de mandíbula. ¡Eso! Te íbamos a enseñar a respetar a los mayores. ¡Mira! La estrella acaba de pararse sobre aquel establo. ¿Ves? Te lo dije. ¡Un establo! Pues el Mesías debe estar allí. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo va a estar el Mesías en un establo? Es como si el rey de Persia viviera en un armario empotrado. Y bien, yo no veo a ningún Mesías. Sí, los únicos reyes somos nosotros. ¿Crees que será el tipo de la barba? No tiene la pinta, desde luego. Buenas noches, caballeros. Somos magos de Oriente y hemos venido siguiendo una estrella que se acaba de detener sobre este establo. Perdonen mi atrevimiento. Me gustaría preguntar si alguno de ustedes sabe por qué se ha podido detener aquí. Porque en este establo acaba de nacer el Mesías. ¿Y cómo pueden estar tan seguros de que este niño sea...? Así que es cierto. Este niño es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que los reyes fueron a adorar al niño Jesús y le ofrecieron sus regalos. Pues yo también quiero hacer un regalo al niño Jesús. Oh, me parece bien. ¿Y qué le puedo regalar? ¿Sabes qué le gustaría que le regalaran? ¿Qué? Que seas más generosa y más obediente. Ay, pero eso es muy difícil. ¿Y si le regalo una muñeca? ¡Ja, ja, ja!
Eso es lo que te gustaría que te regalaran a ti, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, si quieres, regálale también una muñeca. Pero lo que más le gustaría al niño Jesús es que seas más buena. ¡Ay, está bien! Le prometeré que seré más obediente y más generosa. Oh, ¡genial! Mira, mira qué contento está el niño Jesús. Ah, pues sí. Bueno, ahora solamente falta la estrella. Sí. Toma. Gracias. Aquí gracias. Está. Mira. Mira, ¿ves? Ya está. La estrella señala el sitio exacto donde nació Jesús. Ya hemos puesto todas las figuritas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado? Me gustaría tanto estar ahí dentro con ellos. ¡Pues ven! ¡Es fácil! Solo tienes que cerrar los ojos e imaginar que estás aquí, con nosotros. ¿Solo tengo que hacer eso? Pues qué fácil. ¿Tú crees que funcionará? Prueba. ¡Eh! Vaya, soy un dibujo de verdad. Bienvenida, Nina. ¿Puedo? ¡Oh, me ha sonreído! Eso es que le gusto, ¿verdad? Así es, le has caído bien y está muy a gusto contigo. Yo también estoy muy a gusto con él. ¿Sabes? Te prometo que desde ahora seré más buena y obediente, para que siempre estés contento conmigo. Ese es un buen regalo, sí, señor. Cierto. Es el mejor regalo que le han hecho al niño. ¡Marcelo! ¡Eres tú! ¡Mira! ¡Es Marcelo! Ha venido con las ovejas. ¿Quieres verlo tú también? ¡Mira! Vamos a dejarle en su cunita, Marcelo. Porque ahora tiene que dormir. Ha sido fantástico. Pues siempre que quieras, puedes volver a estar con el niño Jesús. ¿Siempre que quiera? Sí. Solamente hace falta que mires al Belén y te imagines que estás allí dentro. ¿Como lo que he hecho hoy? Eso es. ¡Ah, qué fácil! Ay, ¿sabes, Juan? ¿Qué? Esta ha sido la mejor Navidad de mi vida. Los pastores.